Macroni. Partido de primera división, All Locks Alumni. Salida de All Locks. Partido con lluvia, complicado por el tema de la manipulación del balón. Perfecta recepción de Alumni, que avanza varios metros, pasa la primera cancha. Y es try de Alumni en el primer minuto de partido, increíble. Excelente jugada del backs de Alumni. Perdón, no era backs, era el 8 de Alumni que marca el try. Y Alumni busca la conversión mediante la patada a los palos. 5-0. Patada convertida, 7-0, Alumni All Locks. Buena recepción de Alumni, que consolida su rack y empezará con la primera puntada hacia adelante. Hay un no-con. Perdón, hay un offside marcado por el ref de parte de All Locks. Alumni que buscará el line. Ya, ahora sí. Buena patada cercana a las 22 de All Locks. Buena torre consolidada, con poco dificultades, pero logra salir del line. Va adelante Alumni y consolida su primer rack. No con por parte de Alumni. Scrum para All Locks. Veremos el primer scrum del partido para ver cómo es que empujan los forwards de cada equipo. ¡Uno, tres! ¡Ocho! ¡Uno, tres! ¡Ocho! 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 ¡Oc
reinicia el scrum. Logra sacar la pelota del scrum. El equipo de Logs consolida su primer rack y va adelante con los backs. Patada de despeje por parte de la apertura, que pasa media cancha y en posición de Alumni esta vez. Alumni queda al piso para consolidar su primer rack y va adelante con una primera célula. Alumni que consolida su rack en zona 3 y va adelante con una primera célula de 3. Orlox recupera el balón y va adelante. Adelante. Primera pelota de Orlox. Pelota filtrada por parte de la apertura, que busca presionar al equipo con una patada de espeje. Excelente presión de Orlox, logra un line en las 22 de Alumni. Line de Orlox en las 22 de Alumni. Vamos como presiona el equipo para poder salir de acá. Buen line consolidado en segunda torre y un mol por parte de Orlox. Pick and go. Nuevamente otro pick and go. Logra mantener la posición del balón y saca la pelota a los backs. Unlocks. Tratando de penetrar ahí por zona 2. Se corta el jugador y es tacleado. Uf, buen tackle por parte del jugador de Alumni y genera un nocón. Pero había una ventaja anterior de offside. Por lo tanto, Lox mantiene la posición. Jugador que buscará los palos para disminuir la ventaja. El trovador. Atención. Dice, ahora hay que comentar. Yo te hago el... ¡Elevó! Le ponen mute, yo cacho esto, ¿no? No. Fuerte lluvia, cada vez más fuerte, de hecho. Lo que complica todo lo que es el manejo de la pelota, que parece un jabón. Por lo tanto, asumo que veremos varios scrums por culpa de los nocones que ocurrirán. Patada convertida. 7-3. Alumni sobre Orlox. Un temprano try de Alumni dentro del primer minuto. Por logra consolidar Orlox su primer balón a pesar de la dificultad y una patada de despeje que logra pasar las 22 y la agarra en el aire el jugador de Alumni. Excelente. Corre. Va adelante el número 6 y cae para formar. Oh, hay un nocón por parte del jugador. Otro nocón. La pelota verdaderamente es un jabón.
Scrum para los locks. Hay que empujar. Pueden ver la lluvia dura y tupida. Orlox logra sacar el pelón, la pelota del scrum. Un dummy por parte que no es creído y este jugador que está aliado. Otro pick and go por parte de Orlox. Esperamos si siguen con la dinámica o lo buscarán en el despeje. Pelota que pasa a la mitad de cancha y muy bien recibida por el jugador de Alumni. Que la mueva a zona 3 o intentará penetrar él. Hay uno con en el manejo. Jugador que se desespera rápidamente. Ah, pelota pescada. Excelente. Buena batada por parte de la apertura. Un line out para Orlox en las 22 de Alumni. ¿Qué harías tú, querido conmigo? ¿Un mol? ¿Mol? Cerca de las 22, está refalosa. La he robado por parte de Alumni, que va con un pick and go. Buscará el despeje. Exitoso. Muy buena patada por parte del jugador de Alumni, que queda dentro de todas maneras. Jugador taqueado muy cerca al touch. Pide no con. Primera célula de Orlox hacia adelante. Veremos mucho pick and go hoy día por el tema de la pelota y el fácil manejo, el difícil manejo, perdón. Dificultades en el rack. Ref da el penal para Alumni, que buscará el line dentro de las 22 de Orlox. O dentro de las 5, será lo suficientemente habilidoso. ¿Tú decís? Pidió palos. ¡Pidió palos! Jugador que pide palos en mitad de cancha, veamos si llega. ¿Tendrá la potencia? Emiliano Bofelli, ¿has visto cómo batea ese loco? Ahora podría ser un... Un recalito, yo. Jugador que queda corto y pelota para Orlox. Salida 22. Iba bien direccionada, pero le faltó potencia, ¿no? Le faltó potencia, pero iba adentro. ¡Sube!
Uy, pelota hacia atrás. ¿Qué dice el jugador del ref? Alumni logra conseguir su rack, pick and go, porque está cleado en la base. Nuevamente los equipos juegan muy cerca de la base por la pelota mojada. Turnover y Onlox tiene su balón. Buen esfuerzo. De nuevo dificultad en el rack, penal para Onlox. La apertura de buscar el line. Van 17 minutos de partido de la primera parte. Line completo, pide Onlox. ¿Ah? Sí. Aquí. Igual tan lejos la ve como el ingol para meterse. Para avanzar, es un metrito. Veremos si Onlox busca el mall o sale a la línea. ¡Marca! Primera línea consolidada por Onlox. Jugador que cae y genera el rack. Pelota con bote. No con por parte de Onlox. Y Alumni juega el contragolpe. Buen tackle por parte de Onlox. Hay un penal para Alumni. Hay un line. Porque cae al piso y se genera el rack. Pick and go por parte de Alumni, avanzando unos metros ya dentro de las 22. Nuevamente un pick and go. Oh, sigue pick and go. Por el lado ciego esta vez. Lado corto. Hay un no-con por parte de Alumni. Será un scrum para Onlox. Onloquillos. No para de llover, cada vez más fuerte.
Arlox, que se le complica el scrum, igual logra sacar y despejará exitosamente fuera de las 22. Pero queda dentro el balón. Juega Lundin el contragolpe. Y lo pillan en zona 2, buen tackle por parte de Orlox. Juega en el corto, logra consolidar su rack. Nuevamente pelota de Alumni. Nuevamente un nocón. Y scrum para Orlox. Como dice aquí el entrenador de Alumni, menos pase y vayan para adelante. No. Oye, gordo, si nos toca mañana con lluvia, adelante nomás, sin pase. Fintita. No, weón, se nos van a caer todas las pelotas. Ojalá. Pelota que entra el scrum y sale exitosamente. Excelente juego de manos de Locks, pero hay un nocón. Patada presionando las 22 de Locks. Buena patada que sale por el touch. Line de Locks. Pelota Line que logra consolidar Orlox y buscará la patada de despeje. Uy, con bote. De todas maneras Orlox logra despejar, pero deja dentro la pelota y Alumni utiliza la patada para seguir presionando. Muy complicado los line. Veamos si Orlox puede despejar su balón. Pelota de Alumni dentro de las 22. El 8 que intenta ir adelante. Buenos tackles por parte de Orlox. Existe un ocón, pelota de Orlox que se logra escapar. Y lo pillan dentro de las 22 de... Muy buen juego de mano de Orlox en las 5 ya. Y Orlox que va adelante, patea. Uy, casi. Ref que da la ventaja para el equipo Lost que la tenía anteriormente. Seguramente por un tackle alto ahí cuando el jugador de Alumno pilla al jugador de Lost. Según la
Las apreciaciones del público debería haber sido penalti try. Y palos. Los jugadores de Lox piden palos para intentar sumar de a tres. Todos gritan penalti try. Fue por el tackle alto de ahí que pilló el. Cuando se escapó el. La apertura. Patada convertida, 7 a 6. Alumnio Lox. Salió Lox, perdón, de Alumni. Minuto 26 de partido. Nocón de parte del jugador de Lox y Alumni que recupera la pelota. La ovalada. Uy, pick and go, imposible de hacer un metro. Nuevamente otro pick and go. Ese sí logró un par de metros más. Pick and go por el lado corto de la cancha y Alumni que logra avanzar otro par de metros. Y adentro de las 5 sigue jugando por el lado corto y trae por parte de Alumni. De puro pick and go. Parece que esa es la técnica para este día de lluvia. Pick and go lo más utilizado. ...12-6 queda el partido... ...veamos si convierte la patada... No hay conversión, 12-6 queda el partido. Minuto 28 creo, 29. A 10 minutos ya el cierre de la primera fase. ...12-6 entonces, salida de Orlox. Pelota que nadie toma y que sale directamente. Hay un line para Alumni. 5 al line. Buen line, mal pase.
aún así logra tener la posición alumni. Contra rack por parte de Lox. Pick and go, pick and go. Salida de despeje. Y entra a las 22. Sale directa, por lo tanto, de donde pateó, habrá un line para Lox. Buen line por parte de Lox. Un cruce con, de la apertura. Pelota consolidada de parte por el equipo de Lox y va adelante. Adelante de nuevo con una célula. Uy, buenos metros. Uy, manos en el rack. Una vez que ya estaba formado, solamente puedes empujar y no tocar la pelota con las manos. Jugador que pide palos buscará disminuir la ventaja de alumni. Pelota simple frente a la H, no debería fallar. Y convierte. 12-9, queda el partido. Ah, ya 5 minutos del término del primer tiempo. ¿El café está cerrado? Dos y nueve, partido apretado. Mucha lluvia. Partido difícil. Cancha sintética. Buena recepción y patada de despeje por parte del jugador de Lox. Pelota que queda adentro y los backs juegan otra patada buscando el nocón del Lox. ¡Pum! Hay una muy buena recepción por parte del jugador de Lox que consolida su rack. Y va una primera célula. ¡Ay! Muy difícil el manejo de la pelota, aún así logra mantener la pelota en Lox. Nuevamente mano en el rack. Penal para All Lox. Entrenador de alumni que pide paciencia. Para tener, al parecer, la clave en defensa es mantener la paciencia, taclear firme y esperar el error de handling del equipo por la lluvia que hay. Entonces, si uno taclea fuerte y firme, seguramente logrará el no con o el error de manejo del otro equipo.
Mea chueca. Pelota parcial. Equipo que pide scrum. Scrum para Alumni. 12-9, recuerden el marcador. Están a 3 puntitos, nada más. Una patada. Mire cómo se carga el 8 para bajar a los segundos en línea. Dificultad en el scrum, igual logra sacar la pelota del 8. Contra rack de el Lodge, que se mete con todo para dar vuelta a la pelota. Logra. Hay un salteo con bote. Difícil el manejo. Y hay uno con por parte del jugador. No sé si ambos jugadores o solamente un jugador. Efectivamente, solamente un jugador, el de Alumni. Y hay un scrum para los Locks. Si el pase hubiera salido bien, el salteo, hubiera quedado la embarrada. Reinicia el reflex scrum, siendo que podría haber cobrado un prepuch. Nuevamente reinicia el scrum el ref, conversa con las primeras líneas, los ejes de empuje, que no se giren, que empujen derechos. Buen scrum parte de los Locks, manoteo la pelota, muy vio. El jugador en medio scrum de Lumni, pero comete knock-on y recupera la pelota en Locks mágicamente. Un pick and go la hace. Se suelta el jugador. Avanza buenos metros. Buena limpiada de rack por parte de Locks. Sigue avanzando metros por el pick and go. Y ahora los backs. Un cruce. Buen choque, buen tackle. Insiste con unos buenos metros. Pick and go con Locks, pick and go. Otro pick and go del Pilar. Un buen flow por parte del forward. Un poco de presencia en el pase de Locks, que pierde la posesión. Y nuevamente la roba Locks, la apertura. El primer centro que se cruza. Y el Locks quiere jugar en corto. Y el único que busca complicar todo el rack. Otro pick and go. Va a lograr entrar. Lo dejaron arriba. Knock-on en el ingol. Knock-on en el ingol de. Disculpen, no entiendo nada. Finalmente el árbitro cobra try de los Locks, no knock-on. Disculpen. Y será. Termino la primera parte. Al parecer cobró try penal. Porque no hay patada.
Por lo tanto, ha cobrado try penal, seguramente por una falta que no hemos visto, un tackle alto, algún tackle alto, y el ref cobra try penal. Entonces el partido queda, pasa arriba al Lox, 14-12. No va a jugar, ya. Dale, viene, estamos. Segundo tiempo, 14-12, arriba al Lox. Sale Alumni. La lluvia así, igual de fuerte. Salía Alumni. Buen tackle de parte de Alumni. Y patada de despeje de parte del Lox. Muy presionado. De todas maneras, despeja bien. Despeja espectacular. Y contragolpe de Alumni. Uy, un nogonazo por parte de Lox. Se la scrum para Alumni. De la U. Primer scrum de segundo tiempo de Alumni. Juega por el lado ciego. Rastrón. Jugador que es capturado por los jugadores de Alumni, pero aún así logran ganar su rack. Buscará el despeje. No, está el lema. Despeje que no supera las 22 y será line de Alumni. Buen mall por parte de Alumni y avanza buenos metros. Empiezan los empujones. Y Olox que logra sacar al jugador de la cancha y será un line. Gritan para que se equivoquen. De todas maneras logra capturar. Patada de despeje por parte del Lox, que queda adentro, y contragolpe de Alumni. Busca zona 3. Van adelante con una primera célula. Pelota suelta. Qué posición de Alumni. Pick and go de Alumni. Hay un penal por offside de parte del jugador de Lox. Y seguramente Alumni buscará el line. Jugadores que piden tackle abajo. Albas Canillas. Dale, justo. Dale, Daniel.
Recordemos que el partido está 14-12 a favor de Orlocks. Todavía no abre el marcador. El segundo tiempo y van 5 minutitos. Vale, gordito, le gritan. Se pone nervioso. Excelente line. Segunda torre. Se genera el mall por parte de Alumni. Y avanza, 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 avanza. Sigue prosperando el mall de Alumni. Metrito, metrito. Ya en las 5. Jugador que cae al piso, se genera el rack. Pick and go de Alumni. Nuevamente otro pick and go. Y abre hacia los backs. Excelente tackle. Excelente tackle que logra un no con de Alumni y ganar la pelota para el despeje. Patea con la pata mala. Y se escapa el win de Alumni. Pelota que se abre, segunda fase. Juega en corto. Jugadores que buscan pescar. Offside. Palos. 14-12, Orlocks sobre Alumni. ¿Y el último try? ¿No fue try? ¿Qué fue? ¿No con? Claro, yo no marcó. Perfecto, mira. Me corrigen aquí, no fue try el último. Solo terminó el último tiempo. 12-9 entonces. Jugador que queda arriba, al final, ¿se acuerdan que habíamos tenido una discusión? 12-9. Quince nueve arriba Alumni. Y la lluvia empieza un poco a bajar la intensidad. Quince nueve arriba Alumni. Buena recepción por parte del jugador de Alumni, que rompe un tackle y cae el rack. Buenas manos fuerte de Alumni. Se nota el tiro cuando baja un poco la lluvia. Por de Alumni que juega con los backs. Y hay un pick and go por el lado corto de la cancha. Buen tackle, Roberto Locks. Siguen jugando por la base, Alumni. Excelente pelota a la escada. Al parecer es el 10 que pesca. Y los árbitros, el árbitro de línea quiere comentar algo con el ref. Diego,
Llaman al número 17. Amarilla por seguramente hay golpes en el rack, desleales, sus puñetes. ...15-9 sigue el partido a favor de Alumni. 11 minutos de partido de la segunda mitad. Claro. Orlox pide palos y buscará sumar tres más. Pelota que pega en el palo. Y ahí salía 22 para Alumni. Se mantiene el marcador 15-9. Buen rack por parte del Lox y va con una primera puntada hacia adelante con los forwards. Patada de despeje por parte de la apertura, que es recepcionada correctamente por el jugador de Alumni, que devuelve con una patada. Balón que entra al ingol y jugador que quema la pelota, como se dice. Salida 22. Buena recepción de Alumni. Uno float, otro float. Pelota, jugador que pierde el control de la pelota y hay un no con. Ay, ay, ay. Cambio de primera línea. Pre-push por parte del scrum del Lox. Jugará rápido el jugador de Alumni. Una célula de gordos por parte de Alumni. Uy,
Imprecisiones en el manejo, hacia atrás dice Ro. Pero Alumni tenía ventaja offside, por lo tanto vuelve a la ventaja. ¡Córrela! Alumni pide palos. No convertía. 15-9 se mantiene el marcador. Salida 22. Tiene Alumni. Jugar corto cerca de la base. Uy, hay un nocón. Un contrarrack por parte de Lox, que logra recuperar el balón. Hooker de Alumni pesca y cambia la posición de la pelota y busca los palos en mitad de cancha. Veamos si llega. Bueno, para de llover. Fuerte. Quince, 9. La emoción aumenta. No hay conversión. Patada de espejo por parte de Orlox. El Alumni hacia adelante. Uy, logra filtrarse, da un flow impreciso. Orlox logra ganar la pelota. Buen tackle por parte de Alumni, fuerza el nocón. Hacia atrás dice el ref. Pelota jabonosa, hacia atrás nuevamente. Jugador que busca caer al piso. Otra célula. Hacia adelante con los gordos. Porque corre de lado.
Hay uno con dos locks. Y será scrum para Alumni. Pelota que se pierde, recupera la pelota Onlox. Y en la primera fase, buen tackle aparte que aún así logra romper el forward, el tackle. Imprecisión en la handling. No, diluvio. La cagó. La apertura que buscará el line out. Dentro de las 22. Oh, excelente patada del fly del Lox. Y logra estar casi en las 5. Line the locks. Pick and go, the locks. Que no avanza ni un metro. Nuevamente un pick and go más alejado de la base. Contra rack por parte de Alumni. Aún así logra mantener la pelota y la saca hacia los backs. Una patada. Jugador de Alumni que no deja parar al jugador que va al piso por la pelota. Y Onlox que juega rápido. No habían 10 según el ref. No habían 10 metros desde la falta al jugador. Y piden palos. ...15-9, recordemos que al partido, minuto 24. Nuevamente palo. Patada de espejo por parte de Alumni. Y la contra de Onlox. Jugadores que se acumulan cerca de la base. Tackle por parte de Alumni. Pelota de Onlox. Un buen salteo con bote, eso sí. Y según el ref de línea, la pelota ha salido. Tanto hay un line de Alumni. ¿Dejó llover?
Mira. Se viene el frío ahora. Ahora se viene el frío. Buen line de alumni. Sigue alumni con la posesión. Logra escapar el forward. Cae al piso, el equipo tiene momentum. Buen tackle por todos los que manda para atrás al jugador de Lumni. Jugador de los que no sale. Vuelve a la ventaja anterior. Tacleador que no rola, no sale del rack. Interfiere con la pelota. Patada a los palos, pide alumni. Para aumentar la diferencia, 15-9 van. 6 puntos de diferencia. Pasando puros travesaños, o sea, puros palos. Logra avanzar el Locks. Buen tackle por parte del Omni. Uy, hay un gol por parte del Locks. Y será scrum para alumni. Buenísimo el tackle. Juego rápido, parte del Locks. Centro que logra avanzar un par de metros. Jugador que todo con... Jugador que no libera al jugador tacleado. Y una muy buena patada por parte del Fly. Ya dentro de las 22. Geniales. 15-9 con un try convertido, Orlok se pondría arriba. Una segunda torre. Pelota parcial.
Scrum para Alumni. Minuto 31 del segundo tiempo. Buen empuje por parte de Locks. Nuevamente scrum para Alumni. Buscará despejar su pelota. Buen tackle por parte de Alumni que logra forzar el nocón. Y es pelota de Alumni. Nocón primero de Unlocks, después nocón de Alumni. Scrum para Alumni. Vamos, sigue el partido. Arriba Alumni. Pelota que sale del scrum. Dificultad en la manipulación de la pelota. Se filtra el 9. Juega con los backs. Hasta el win llega. Sigue jugando el único con la pelota. Sigue Alumni con la pelota. Pick and go en la base. Buen tackle por parte de Unlocks. Ups, sigue ahí, pelota viva. Oh, jugador que palea. No le queda, guarda, no le queda batería. Alumni pide patadas. Quedaría 18-9 si convierte. Ya cerrando el partido, minuto 35, la segunda parte.
Patada convertida, 18-9. Arriba Alumni. Partido peleado, mucha lluvia, difícil el manejo, mucho scrum. Buena recepción del jugador de Alumni, que va hacia adelante y logra conseguir su rack. Primera fase, jugador que se corta, rompe la línea de ventaja y sigue avanzando buenos metros. Nuevamente un pick and go, aprovecha todo el momentum que tiene el equipo. Pelota suelta, recuperada por el Lox. El fly. Buen tackle por parte del jugador de Alumni. Pelota pescada por Alumni, que juega rápido. No tackle, eso no es a 10. No estaba a 10. 10 más. Y buscarán los palos. Partido que quedaría 21-9. Ya con extensa diferencia. Quedando 3 minutos para el término del partido. Ya no hay mucho que hacer. Comienza a cerrar. Si convierte la patada, estaría casi que firmado el partido. Pero esto se juega hasta el minuto 80, así que vamos a ver. Pelota que no entra y es quemada por el jugador por la apertura que buscará. ¡Ay! El segundo centro que comete uno con evidente. Una pelota fácil y compromete a su equipo con un scrum. Marcador 18-9. Se complica el scan para Onlox. Vamos, no, igual, dale. Muy bueno, dale. Vamos, dale. Vamos, dale, sumete. Sumete. Se reinicia el scan. Pelota que logra salir del scrum. Juegan los backs de Onlox. Nuevamente uno con. ¿Fue uno con o fue por pas? Nuevamente uno con scrum para Alumni. Quedando un minuto para el término del partido. Última jugada. Quieto.
Se reinicia el scrum. Pelota que sale de scrum. Juega Alumni con uno con. Ref que privilegia el juego. Pero no prospera la ventaja, por lo tanto no con de Alumni. Scrum para Lox. Pelota que logra salir del scrum, número 8 que va adelante con un handoff. Se limpia el rack. Sigue jugando el Lux con la pelota. Centro que va adelante, pisando, avanzando buenos metros.